bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos y nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Área de inestabilidad se extiende desde el suroeste de los Estados Unidos hacia la parte occidental de México, lo cual causa una influencia importante para que las lluvias se hagan presentes, para que las áreas de nubosidad se extiendan por estos sectores y además condiciones de chubascos y tormentas eléctricas puedan llegar incluso hacia la parte del altiplano, condiciones de inestabilidad en otra porción del país, justamente hasta el interior del Golfo de México. Una onda tropical combinada con baja presión o inestabilidad generan áreas de chubascos numerosos para la parte occidental del Golfo de México hacia el sur, mientras en consecuencia la influencia llega directa hacia el oriente y sureste mexicano, hacia el noreste nacional y en parte de la zona del territorio tejano. Aún no hay un sistema definido de fuera de Lorena, que fuera el reciente, la condición que estuvo trasladándose por la zona del Pacífico. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en el Golfo de México las condiciones se tornen favorables para que esto pueda definirse. Le estaremos actualizando. Por lo pronto, en buena parte del país las condiciones son de nubosidad. En algunas condiciones de las periferias para el Pacífico o el Golfo son mayor la intensidad o la frecuencia de las lluvias. Sin embargo, hacia el interior de México también la condición de influencia, de inestabilidad, continúa causando áreas de lluvias, como en la Ciudad de México, áreas de nubosidad extensas. También se esperan para esta semana. 23 la máxima del día de hoy en la Ciudad de México, medio nublado las condiciones de cielo. La posibilidad de chubasco con tormenta eléctrica no se descarta. Además, los próximos días esperamos un incremento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas latente para la tarde o bien por la noche. En la ciudad de Monterrey continúa moderada la temperatura, parcialmente soleado, bochornoso, posibilidad de precipitación para las últimas horas de la tarde o bien por la noche de este día. No se descarta que los chubascos puedan ser de fuertes a intensos, principalmente en montañas, aunque también se espera en sectores de área metropolitana. Luego de esto, conforme se acerque el fin de semana, las condiciones de lluvias se espera se puedan intensificar, y esto a la par de algún evento importantísimo en cuanto a precipitación. Nos vamos ahora hacia la Perla Tapatía, máxima de 26, nublado variable con lluvia, tormentas eléctricas, mínimas frescas y máximas de 26 hasta los 27. Ahora nos vamos a echar un vistazo hacia la parte del centro, occidente y sur. Áreas de nubosidad variable se extienden, tormentas eléctricas, temperaturas máximas de 23 hasta los 28. En Cuernavaca, en la zona de Querétaro y Tlaxcala, 31, en parte costera, Zihuatanejo, Acapulco y la zona de Huatulco. En cuanto a León, máxima 26, nublado variable, tormentas eléctricas con probabilidad para los próximos días también. Lluvia continúa en la zona de Puebla, máxima de 23, nublado por completo, mínimas frías o frescas y máximas ligeramente templadas. 11.21 en Toluca, nublado variable, precipitación, actividad eléctrica es lo que se espera para buena parte de la semana. Igual en Pachuca, máxima en los 21, nubosidad variable, mínimas frescas y máximas alrededor de los 20. En la zona del noreste la influencia es extensa en cuanto a la inestabilidad, tanto por las condiciones recientes de una baja presión hacia la parte del norte y además actualmente por la onda tropical del Golfo de México. Valores hasta de 35 en San Antonio, Corpus 33, 35 Laredo, 33 Victoria, 31 para el puerto de Tampico, chubascos, condiciones de nubosidad que se ha incrementado y tormentas eléctricas. Parte oriente y sureste con nubosidad variable, tormentas para la zona de Poza Rica, Jalapa y Veracruz, valores de 21 hasta los 30. 32 en Tuxtla, 35 para Mérida, 32 Villahermosa en la península de Yucatán. Las condiciones de lluvia continúan con temperaturas entre los 32 y 34. Áreas extensas de precipitación para la zona noroeste, nubosidad variable, tormentas eléctricas, intensidad en las lluvias, principalmente los acumulados ante el suelo saturado de humedad recientemente por las condiciones de Lorena que estuviera trasladándose cerca de la región. Temperaturas 32 en La Paz y en Los Cabos, 39 en Mexicali, 36 en Ciudad Obregón, 34 para la zona de Los Mochis. En 28 la máxima para la zona de Tijuana. El tiempo es distinto, al menos las condiciones son agradables, ligeramente cálido ya al atardecer. Nos vamos rápidamente hacia Ciudad Juárez, máxima en 33, nubosidad parcial, mínimas templadas y las máximas ligeramente cálidas, aunado a la lluvia que se puede esperar ya registrándose a partir de mañana. Torreón 31, medio nublado con chubasco, tormentas eléctricas, estas condiciones continúan. 29 para Chihuahua, cielo medio nublado con precipitación, tormentas eléctricas, y así se mantiene buena parte de la semana. Hasta aquí el reporte del pronóstico.